Good night. How are you? Fine, and you? Great. Doing great. Okay, very good. What time is it? Is 58 at 7? No. No. No, no. Espera, es que no sé cómo armarlo. It's 7:58. Así es. That's Así, correct. ¿verdad? Yeah. Así es. Ok. Sí, ahora lo estuve repasando en la tarde, pero siempre me equivoco un poco ya a la hora de ya de decir las cosas, me entra la duda. Hay que seguir practicando eso. Que más practiquen, Así es. correcto. Correcto. Good night, teacher. Hello, Jasmine. Hello. Good night, No voy a teacher. activar, no voy a activar mi cámara porque no he llegado a casa. Ah, ok, está bien. Nomás un par de visitas. Yo sé que ustedes ya los tienen en el grupo, pero les voy a recordar que hay un par de ustedes que no han completado lo de la plataforma. Yo quiero hacerle una pregunta con respecto a eso, porque sí sé que soy atrasada, yo soy una de ellas. Sí. Pero no entiendo, hay ciertos temas que me parecen de completar que como que no los hemos visto todavía. Entonces, y no sé si yo no he detectado bien cómo funciona, pero la situación es que me pareciera de que como que el progreso va más adelante y las clases están atrás de lo que me aparece como para trabajar en la plataforma. Pues el material que yo estoy cubriendo es el material que me dieron, ¿verdad? Las 5 unidades. Sí, es que lo que sucede es que a mí me escriben y me dicen que no he logrado avanzar, pero el detalle es que si yo avanzo más, es como que me estaría adelantando a lo que Ah, todavía no hemos recibido. es correcto. Sí, eso creo que así es. Ustedes tienen que como que trabajar la plataforma en avanzada, pues adelantarse a los temas. Entiendo yo pues que ustedes necesitan como primero saber para poder trabajar la plataforma. Sí, porque quizás ahí es donde me topo con situaciones que no sé qué responder. Correcto, te tiene razón. Pero pues creo que podría ser alguna pues como sugerencia, ¿no? Para parte de ustedes. Pero sí, como los cursitos son bien acelerados, son bastante intensivos. Sí, eso sí. Son intensivos y Pero muy vamos a divertidos. avanzar en lo que podamos. Sí, así que, pero pues apóyense, como les dije al inicio, entre ustedes, ¿verdad? Yo a veces quisiera y yo veo que ustedes se han apoyado bastante, ¿verdad? Teacher, si me permite, igual el material de apoyo que tenemos, el manual, es, hay temas que no se han cubierto de él. O sea, uno, yo imagino que lo que pretende el programa es que uno también investigue un poquito, ¿verdad? No solo quedarse con lo que nos dicen aquí, porque entonces no avanzamos mucho también. Pues yo trato de, inclusive yo siento que el material que está en el manual, bueno, a mí me da como la oportunidad de poder expandirme un poquito más, porque si solo tomo lo del manual, ya hubiéramos acabado. No, es correcto, Sí, es correcto. ya Y hubiéramos acabado. hay temas del manual que por lo menos, bueno, tal vez quizás porque no entré a una clase yo, ¿verdad? Siento que no lo hemos visto todo cuando yo lo he podido revisar.
y hemos estado ahí, pero imagino yo que el programa está para que uno también investigue, para que uno desarrolle un poquito más su mente, no solo se quede con lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y Sí. poder completar lo que es la plataforma, las actividades y lo que nos solicitan. Sí, en lo que, en lo, bueno, lo de, en lo que me ha tocado a mí, en parte, pues yo creo que he ido, sí me he saltado algunas cositas porque no tengo los listening. En algunas actividades de listening, sí, pero pues son pocas, son muy pocas. Pero sí, hoja por hoja hemos ido, bueno, No, trato igual. de ir cubriendo. Igual en el material que aparece en la plataforma, ahí hay para entenderlo, comprenderlo un poquito mejor, hay videos para apoyarse y poder entender lo Ah, que okay. después es el ejercicio. Entonces, Sí. yo creo que es comprensible. Okay, muy bien. Pero pues sí, traten la manera de apoyarse hasta finalizar esto, ¿verdad? Y pues cuando estemos aquí en clase también pues tratar de aclarar algunas dudas. Yo sé que tenemos que una hora no nos cubre, ¿verdad? Como el material que traigo ahora es un poco algo extenso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más efectivo posible para que ustedes lo puedan asimilar de la manera más fácil. Y pues que les quede, ¿verdad? Ahí. Porque toca muy poco, yo siento que toca muy poco lo que son preguntas en el present continuous, y yo pues le he agregado un poco para hacer ejercicios y explicar cómo es que van formuladas ese tipo de preguntas. Así que espero pues que este material les sirva y para poder comprender mejor esto. Y ustedes pues sigan apoyándose, ¿verdad? Y creo que esa es una cosa muy buena. Vamos a compartir pantalla. Let's share my screen. So let's start. Good evening, everybody. Welcome and thanks for being in the class. Let's start. Hi, teacher. I cannot in the class yesterday. Don't worry, Valdomar. Hola. Don't worry, Valdomar. I know that you had problems yesterday. Thank you, teacher. Don't worry. Okay, so today this is our topic. What time is it? We're gonna continue with the telling the time. And practicing with these hours that we see here, okay? So vamos a seguir practicando con el tiempo y estas figuritas que tenemos acá. We're gonna ask this question to our partners, what time is it? And try to say the two ways to say the time. Okay. Ayer usamos el after y el to, ¿verdad? Dependiendo qué hora tengamos acá. Así que, mi nombre, Teacher, hello. yo tengo una pregunta. Cuando yo iba a bachillerato, que me daban inglés, me acuerdo que el profesor siempre nos decía, ocupaba el 2 o'clock cuando era en punto, pero con la O, simplemente la O y la comita arriba, ¿verdad? Correcto. Y cuando era la hora, digamos, 10:22, 10:20, algo así, decía, it's 10:22, nada más. Correcto. Está bien también. Así es, eso hicimos ayer. No queremos decir after two o past two o algo así. También es correcto. Ah, okay. De todas las formas que usted acaba de mencionar, son correctas. Ah, perfecto. Sí, voy a solamente para. Ayer estuvimos haciendo esto, miren. Ajá, sí, por eso pregunté, porque yo ayer no pude opinar, ¿verdad? Ah, Pero muy yo bien. veía
eso, ajá, yo decía, yo veía que decía after eight Correcto. entonces yo me acuerdo que en bachillerato solo decíamos it's 10:22 o it's 8:09 o algo así. Correcto, si usted ve el primer ejemplo, decimos it's 10 after 8, pero la otra manera, it's 8:10. Ajá, okay. Eso lo vimos ayer. Vamos a seguir practicando en este momento. Regresamos a la primera. So let's work on this. We're gonna work not in pairs, we're gonna work in I'm gonna make three groups, okay? And as you show, vayan turnándose, por favor. Take turns asking questions. I'm going to give you 5 minutes and then we come back. Puede ser tres grupos. Ah, les voy a dar 5 minutos y luego regresamos. Si tiene problemas para entrar, yo voy a ver cómo soluciono acá. Si no es posible, pues trate de practicar. Ahí usted o practica conmigo acá.
Okay, let's continue. I was that okay. Kid. Very good. Thank you. Let's continue. Okay, I'm gonna ask just one question. What time is it? What time is it in number four? It's 11:05. Perfect. 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 What time is it in number six? It's 4:30. Very good. 30. Thank you. It is 4:30. It's solo podemos decir it's 4:30. Period. It's 4:30. Very good. Excellent. Vamos a ir a otro ejercicio. Okay. So here we have another practice. Okay. Is it a.m. or p.m.? Okay. When we say a.m., we're talking about the morning. Okay? When we say okay. 12 p.m., we're talking about noon. Midday. When we say 4 p.m. or 4 o'clock is the afternoon, in the afternoon. When we say it's 7 o'clock, we say in the evening. When we say 10 p.m., we say at night. Okay, esas son palabras ya específicas para decir en la noche. I call you at night. Te llamo en la noche o por la noche, okay? And 12 a.m. is midnight. Or 12 o'clock at night. Así que, let's, any questions about this? Perdón, perdón, teacher. Este, noon es para la noche normal, entre las 6 y las 10 de la noche, 11. Noon. Uh-huh. No, noon es para mediodía. Uh-huh. Sí. Okay. A la hora de a la hora del lunch. Okay. Y usted ve acá. Una pregunta. Hello. Sí, una pregunta. Y cuando uno dice it's 10 o'clock, pero no tiene que decir at night, o siempre cualquier hora que digamos, si digamos, si es it's 11 o'clock at night, o no es necesario decir no, at night. Aquí está como que estamos diciendo de dos formas. Veamos el primer cuadrito. It's 7 o'clock. Or it's 7. Aquí me aclara que es in the morning. Esto es solamente para aclararme que vean la foto o el sol. Ahí veo tres pajaritos ahí que van jugando mica. Okay. Y dice it's 7 a.m. Yo puedo decir 7 a.m. o simplemente puedo decir, it's 7. También puedo decir, it's 7 o'clock. Por eso está entre paréntesis. Porque uh-huh. Eso es opcional. Ah, ok. ¿Okay? Por sí, lo tanto, ya. Aquí me aclara. Richard, también podemos ocupar el... Perdón, también se puede pensar de que como es en el momento en que se está viendo, ¿verdad? Ya sea ¿sí? si es tarde, noche o día. Correcto. Se lo piden en el instante. Pero si preguntan por la reunión del día de ayer, ¿a qué horas fue? Ya se podría utilizar en ese momento el perfecto. Morning o el night, ¿verdad? Perfecto. Si yo tengo una cita, por ejemplo, if I have an appointment with the doctor, if I have an appointment with the dentist, o if I have a reunion, como usted lo ha dicho, yo puedo decir, hey, we have a reunion at 3 p.m. Ahí estoy siendo específico y digo 3 p.m. or 9 a.m. Especifico que es por la mañana.
Al traducirlo sería como decir son las 7 de la mañana, especificamos, o solo el morning, al traducirlo, por decirlo así, se traduce, son las 7 de la mañana. Son las 7 de la mañana. Esa es nuestra interpretación, así lo interpretamos nosotros. Pero sabe que nosotros, cuando alguien le dice, what time is it, eso quiere decir que lo quiere saber en el momento. ¿Verdad? Quiero saber qué hora es. Si yo pregunto puro en un evento, entonces pregunto, hey, what time is the movie? What time is the party? What time is the soccer match? What time is the concert? Ahí sí, ya digo, at 9 p.m., 10 p.m., 11 a.m. Ahí, ¿verdad? Okay. Okay. So let's go. We're gonna create other groups, okay? Y veamos. Mira, aquí dice ejemplo. Say each time a different way. It's 9 o'clock in the evening. It's 9 p.m. ¿Cómo diríamos aquí? ¿Es 8 o'clock in the morning? It's 8 a.m. A.m. Very good. Así que eso es lo que vamos a practicar. I'm going to create again other three groups porque veo que no todos pueden entrar. En practice, ok. Si solo tiene un compañerito ahí, con solo uno, ok. Mejor, así practica más. Five minutes, people, or 4 minutes. Esto está más corto.
Teacher. Hello. Here I am. Teacher, según lo que estábamos viendo en las preguntas, teníamos un cuestionamiento en el grupo de la número 3. Ajá. Que es It's 12 o'clock at night, ¿verdad? Ajá. Y aparece en la número 8, allí mismo, en ese espacio, It's 12 p.m., ¿verdad? Sí. Or midnight. Midnight. It's the same. No. Ok, midnight corresponde a la número 3. En 12 p.m. corresponde at noon, o sea, midday. At noon. Ajá. Ok. Sí. También noon podemos decir midday. Midday. Ah, ok. Va. Ahí o sea, estaba yo. Dice mediodía. Ok, thank you. Any other question? Gracias. Welcome. Teacher, yo sí, fíjese que en la número 3 no entendí. Esto es como decir las 8 cuando uno dice las 20 horas. Las 20 horas son las 8 de la noche. Pero cuando uso las 20, 20 es hora militar. Ajá, pero ¿qué dice el número 3 entonces? La número 12. Dice las 12 de la noche, o sea, 12 a.m. Ya entendí. Midnight. La en las 5, las 6 y las 7, bueno, en el grupo nosotros entendimos que estaba la respuesta y teníamos que hacer como la pregunta. No, tenían que decirlo de la forma que está la 1, la 2, 3 y la 4. Sí, la forma de la forma. Ajá, que está aquí, o sea, it's 3 o'clock in the morning. In the morning, sí, ajá, así. Correcto. Es correcto lo que hicieron. Okay, so let's move. We have another activity. Okay, we have this one. I'm really hungry. Okay, so we're gonna practice this conversation. I'm gonna read it. I'm gonna send the audio to the WhatsApp group so you can practice. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Any questions about the conversation? ¿Va a ser en grupo o que uno sí le mande el audio? No, ahorita lo vamos a hacer en grupo, pero what I'm asking is if you have any questions about the new words or pronunciation. Cuando dice I am getting hungry, es como que ya me despertó el hambre. Correcto, ya me estoy poniendo hambriento, ya tengo hambre también, ¿verdad? I'm getting hungry, me está dando hambre. Sí, me está dando hambre interpretándolo así. No podemos traducirlo así. Ajá, literalmente nos saldría otra cosa, ¿verdad? Ah, ya. Okay, so let's create the groups and practice the conversation.
Okay, let's continue. Teacher, una pregunta. Sí. Al final, donde dice mom, now I'm, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Getting. Getting. I'm getting. Getting. I'm getting hungry. ¿Y qué significa? Me está dando hambre. Ah, me está dando hambre. Sí. Al ver esa pizza tan bien formada y deliciosa. Hasta a mí me dio hambre. Entonces, let's eat. Yo estaba cenando con pizza ahorita. Enjoy your meal. Y teacher, disculpe, ¿qué significa getting? Getting. Okay, cuando yo digo hay algunas ¿cómo le digo? Hay algunas situaciones en las cuales voy a usar este verbo. Por ejemplo, cuando digo me estoy poniendo cansado, voy a decir I'm getting tired. Al igual que cuando me está dando hambre, voy a decir I'm getting hungry. Yeah. Okay. Y podría decir también I am getting angry. I'm getting angry también. Correcto. Me estoy enojando. Gracias. La diferencia que a veces se confunde cuando uno dice estoy con hambre, que estoy enojado, ¿cuál sería? Es que, bueno, primero hay son palabras diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Hungry lleva H. Lo voy a hacer aquí abajo. Hungry. Hungry. Oiga, la H tiene sonido. Hungry, como una J débil, ¿verdad? Y angry. Cuando yo digo hungry, ajá, y aquí es angry. Hungry. Este es angry. Angry. Hungry. Sí, puede ser. Solo la última sílaba se parece la pronunciación. La primera no. Teacher, ¿y lanchar y almorzar? Perdón. Almorzar. Lanchar y almorzar. La primera no la escuché. Lanzar. Lanzar. Lanzar, lanzar. Throw. Sé que throw. Lanzar, throw. Lanzar. ¿Qué palabra con usted por lanzar? Porque almorzar lunch. Es. Lunch. Lunch. Ese es de lanzar un cohete, ¿verdad? Launch. Voy a checar esa, porque launch, no tengo problemas con launch, pero launch. Quiero escuchar esa pronunciación. Son similares. Launch. Launch. Okay, la diferencia está en la vocal. Aquí se escucha como una O, launch, y aquí es launch. Aquí es un schwa. Okay, launch, launch. Es una leve, leve diferencia con la vocal. Launch. Es bien leve, ¿verdad? Es bien leve. Aquí es como una O, launch. Y aquí es un schwa, como que launch, launch. Y aquí launch, 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 launch. Esa es la diferencia, ¿ok?
Es más al final, la H. No, esa es, eso es igual. Se ve como una A al final del lang. Sí, pero es un schwa, no hay una vocal ahí. El schwa es un sonido que se escucha en el idioma inglés, que digamos lo que lo tienen un 20% de las palabras en el idioma inglés, que nace del diafragma cuando dice restaurant, study, banana. Es un sonido. Muchos le dicen que es semi-vowel, o sea que casi es una vocal, pero un sonido bastante usado, ¿ok? Great, but talking about pronunciation, let's go with rising and falling intonation. Rising and falling intonation is, we're talking about how our voice goes up or how our voice goes down, ¿ok? Y hemos estudiado dos tipos de preguntas. What the first two questions type? Esta le llamamos yes. Yes, no, ¿qué? Question, ¿verdad? Entonces, todas las yes, no question, y esta es una regla de pronunciación. Todas las yes, no question van a tener una entonación elevada. Recuerdo que estuvieron preguntándose hace unos días sobre este ejercicio en la plataforma. Falling and rising, ¿verdad? Ah, correcto, correcto. Rising and falling intonation. Ah, rising and falling. Ok, y parece que les dije una cosita por ahí, de que las yes, no question, rising intonation, en las information question, falling intonation. Esa es la regla. Ahora, the tone of my voice doesn't have to exaggerate. Si voy a elevar la voz, pero no voy a gritar. Okay, solo es que se note un poco. Is she getting up? Are they sleeping? Elevo mi voz al final, o sea, en la última palabra, por aquí ya voy elevando mi voz. Is she getting up? Are they sleeping? In the other hand, we have the information question. Aquí es falling intonation. ¿Qué sucede con mi voz? Mi voz baja. At the same time, we don't have to exaggerate. No voy a decir, what's she doing? No, ¿verdad? What's she doing? What are they doing? Baja un poco la voz. Okay? So let's practice. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Para comprenderle, todas las que lleven la pregunta, el what, lo voy a bajar la entonación. Y todo lo que empieza, por decirlo, con el if o el are, va a subir la entonación. Correcto, esa es la clave. WH questions. WH, ajá, WH question o information questions. Y las information questions comienzan con WH words. ¿Cuáles son las WH words? When, what, who, whose, where, why, ok, how, todas esas, ¿verdad? Todas son WH words. Ahí, si formulo una pregunta con este tipo, the intonation goes down. Uh-huh. Y todas las, como decía Geraldine ahí, all the questions that start with the verb be, ya sabemos que el verb be is and are and am, esa va a tener rising intonation. ¿Comprende mucho o comprende poquito? Comprender muy bien. Esto viene siendo como en idioma nacional cuando usted usa los signos de interrogación y admiración, por decirlo así. La entonación. Ajá, cuando usted pregunta, pone la interrogación y cuando es de admiración, baja el tono. Okay. What are you cooking now? What are you cooking now?
Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Hey, who's that voice? Is that my voice? ¿Sí, esa era mi voz? Sí. Oh, good. Not bad. Okay. Ugly voice, pero se escucha bien pronunciado. Okay, let's continue. We have another exercise. Y vean acá, tenemos present continuous WH questions. Okay, another way to say information question. Ya decíamos que, pero we only have what's, okay? So what's Victoria doing? It says Los Angeles 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Excellent. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m. So she's getting up. Getting up. Remember that getting up is not the same as waking up. Waking up is when you open your eyes. Okay. Huh? Y todavía decimos, I still have 5 minutes. Se queda. Huh? Yeah? But yeah. Getting up is the action of standing up, going to the bathroom, take a shower, and get ready to work. Okay. Or just do something at home. Okay, New York City, 7 a.m. What are Sue and Tony doing? They're having breakfast. Excellent. They're having breakfast. Nótese aquí, mira, teacher, pero having que no es tener. Claro, también puedo decir they're eating breakfast. ¿Ya? Cualquiera de los dos estaría correcto. Cualquiera de los dos, having or eating. Y heavy no es lo mismo que pesado también, y le ponemos heavy, viene siendo lo mismo. ¿Cómo pasado dijo? Heavy es pesado. Ah, no, entonces, aquí digo having. Tomando el desayuno. Literalmente, ¿verdad? Tomando el desayuno. Sí, no, heavy es otra palabra. Heavy es un, heavy es un adjetivo. Ah, ok. Sí. Aquí heavy es un verbo en presente continuo. Ok, Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. She's going to work. She's going to work. Thank you. London, 12 noon. What are James and Anne doing? What are James and Anne doing? It's noon. So they have lunch. It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What Andre doing? He's working. What's Andre? Andre doing? What's Andre doing? Doing. He's working. He is working. Very good. He's working. Everybody's practicing, everybody. Right? Doing. Espero que todos estemos practicando, aunque no los escuche. Okay, let's go with this one. Bangkok, 7 p.m. What's Pernsak doing? It's eating dining right now. Okay, esta palabra it's es eating dinner. Esa sí se lee tal cual está. Okay, eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What Hiroshi doing? He's watching television. Yes, television. Your city, what are you doing? I am talking English. Ah, pero le falta.
I am talking to English. Pero le faltó la hora. At 10 to 10. Puedo decir it's midnight. No, va, espérese. It's midnight. No, it's, no estamos en la medianoche. No. This is 10 to 10. 10 to 9. 10 to 9. 10 to 9. So I'm. I'm studying English, or I'm learning English, or I'm practicing English, or I'm participating in the class, or I'm having an English class. Hay muchas formas. Ay, perdón, teacher, yo creí que estaba señalando los ceritos que estaban ahí. No, 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 aquí lo sé, esto es así porque en este momento estamos practicando la hora real. Ah, ok. Mm-hmm. Ok, so what are you doing? It's 8:52, so I'm teaching. 52. Uh-huh. 52. 52. Okay. I am practicing with my teacher. I'm practicing with my teacher. I'm practicing my English, etc. Okay. We're going to practice these questions. I'm going to give you some minutes. Todavía tenemos tiempo. I'm going to send a picture. There it goes. And this is questions about the people in the pictures. Bueno, creo que les voy a enviar las pictures también, ¿ok? Sí, sí, porque no se ven. Correcto. I'm gonna give you 4 minutes. Okay, let me see. And this one. Okay, we have 4 minutes to practice and then we come back. Who is sleeping now? She's sleeping right now. Victoria. Bye. I'm sleeping now. I'm having breakfast. Who's doing getting up? Sue and Tom. And Tom. Where and the woman. Three, four,
Celia, where she's going beyond why is present teacher. Yeah, okay, okay. Thank you. Okay, hello everybody. Hello. ¿Cómo les fue? How was it? Yes. Fine. Excellent. Good. What did you learn today? 18. Ask the time or talking about the time. All right. Thank you. Talking about the time and yes, no questions and WH questions in present continuous. Now, vamos a continuar. We're going to continue with that tomorrow. I'm going to pass the list. Yo tengo una pregunta. Sí. En esa que dice, words and working. Como ya dice el nombre de él, ¿qué tendríamos que poner la hora o decir que él está trabajando? Permítanme. Number. Es la. La número 3. Where's Andre working? Where's Andre working? Ajá. In Moscow. He's working. Working in Moscow. He's working at his office. Oh, He's working at his office. He's working in Moscow. Podría ser que sería decir algo más sencillo, como he's working in the office. Ah, okay. Hay varias opciones. Entonces, sí, hay varias opciones.
Sí, porque digamos la 4, cuando dice, where's Hiroshi watching television? He's watching TV at home. Okay, so let's continue with the attendance list. Adriana. Please close your microphones, please. Solamente el que va contestando. Adriana López. Angela. Present, teacher. Thank you. Claudia Yasmin. Present, teacher. Daniel. Present, teacher. Thank you. Valdomar. Present, teacher. Thank you. Geraldine. Present. Thank you. Jenny. Present. Thank you. Me cierran los micrófonos, por favor. Please close your mics. Thank you. José Alfredo. Present. José Álvaro. Presente, teacher. Thank you. José Antonio. Present, teacher. Thank you. Eva. Present, teacher. Thank you. Marlon. Present, teacher. Thank you. Moses. Present, teacher. Sandra Asensio. Present. Sandra Coreas. Present. Thank you. Yasmin. Present, teacher. And Walter. I'm in. Okay, thank you. Okay, that's it. That's it, my friends. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night.